todas, todas a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Uf, estamos a menos de 13 días, horas, para esa elección que aquí ya está a puertas, saber quién va a conducir el país en los próximos 4 años. Quizás sean 4 años los más difíciles durante muchos años. Y sí, todos vamos a tener esa responsabilidad, porque cada voto, cada decisión, cada movimiento de ustedes de desplazarse es importante. Y hoy día vamos a hablar de ese poder que viene, pero que tiene tantas aristas distintas. El poder de la música. Esa música potente que nos cuenta muchas veces qué nos está pasando, por qué nos está pasando, qué nos moviliza, nos hace enrabiarnos, pero sobre todo que la mayor cantidad de veces nos emociona cuando es buena, cuando nos llega al corazón. De eso quiero hablarle, porque cuando miramos de reojo los 49.500 muertos que tenemos por COVID desde el 3 de marzo del año pasado solamente, no podemos dejar de pensar en que lo que viene es vencer esa muerte, es darle una vuelta de tuerca y ofrecernos una vida mejor. Vamos a la música con una mujer poderosa, honesta, transparente, Ana Tijoux. Muchas gracias, Ana Tijoux, por aceptar estar con nosotros en esta nueva emisión de Poder y Verdad. Sabemos que lo que viene es difícil. Por eso mismo queremos entrevistarte, Anita, porque en los días difíciles y en los días de cambio profundo, la música es un poder impresionante. Y tú eres un ídolo en Chile porque representas ese poder. Te cuesta a veces asumirlo, pero eres un miembro de ese poder. Un poder que ilumina, que trae esperanza, que provoca críticas, hay detractores porque se alinea, porque toma posiciones. Uh-huh. Así que yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muchas, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. Ana, usted interpretó recién a un hacker en La Jauría, serie en la que lo más importante para mí, la banda sonora está marcada por su canción, No Estamos Solas. Ya el título es muy, muy poderoso. Un tema símbolo de la lucha feminista. En 1983 viajó por primera vez a Chile, porque usted se había ido con sus padres al exilio a Francia, y visitó a sus abuelos. El regreso más definitivo vino en 1993. Sin embargo, en Chile se afincó, lo hizo propio. ¿Tiene dos patrias hoy día? Tengo más que dos patrias, tengo muchas patrias. Justamente ayer estaba pensando en eso, como que el hecho de haber nacido fuera, no por decisión propia, sino que por una situación histórica y política, obviamente que hace que uno sienta un destierro permanente, un exilio en la cual tiene esta mirada compleja respecto a qué es lo que significa ser chilena, qué es lo que significa Latinoamérica, Chile dentro de América Latina, y estos puntos de contradicción están... Y creemos que hemos vivido mucho los hijos del exilio, los hijos de la dictadura, ¿no? Pero también me pasa que ahora que estoy en Europa también me siento exiliado. O sea, como que siento todavía y de nuevo esta imagen cercana, lejana, como esta sensación de estar siempre dentro y fuera. Es como este punto, este eje de contradicción como en permanencia, ¿no? Perdón, y eso es... ¿Eso es un forado, es un hoyito, es una angustia, es un tic? Creo que antes era más una angustia y con el tiempo se transformó en una suerte de identidad ese surco, ese quiebre. Se transformó como en parte de uno, es como cuando uno tiene una cicatriz y le agarra cariño, ¿no? Porque también permite tener como perspectivas de mirada, yo creo, y sobre todo en un mundo 2021 en la cual el tema de la migración es tan tema en boga, ¿no? El tema de la fronteriza. O sea, es una crisis humanitaria muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, como que siento que uno se reconoce, habiendo vivido esta extrañez,
uno empatiza también de manera mucho más cercana con el tema migratorio, por ejemplo. Ana o Anita, ya no me gustó tanto Ana, Anita. Los procesos de cambio importantes, los procesos revolucionarios tienen siempre una música que acompaña. De hecho, los chilenos somos conocidos por eso, Venceremos y El Pueblo Unido son dos de los signos más escuchados, más repetidos en distintos en idiomas, más apropiados por cambios en distintos países. ¿Cuál cree usted que es la música que ha acompañado este proceso de cambios en Chile tan importante que se ha vivido desde el 18 de octubre del 2019? Yo creo que Víctor se ha repetido de manera constante. Lo que es interesante es que con respecto al asesinato de Víctor es que está tan presente, está ausencia corporal, pero esta presencia musical que ha atravesado en las marchas del derecho a vivir en paz y de tantas otras canciones, al igual que Los Prisioneros. Es interesante también el fenómeno Prisioneros, porque es atemporal, es música atemporal, porque... por más que estemos en otra época, los surcos o la falencia de justicia siguen latente y presente. Entonces yo creo que hay como varios personajes que se siguen repitiendo: Violeta Parra, Víctor Jara, Los Prisioneros, Quilapayún, Patricio Mans, y tantos otros. Yo creo que había como toda una banda sonora, Inti Illimani, había una banda sonora de tantos colegas que finalmente son la construcción de lo que cuentas tú de la banda sonora. Finalmente es que la banda sonora a veces es más importante que un centenar de discursos, ¿no? Porque interpretan el sentir de un país. De hecho, eso fue lo que pasó con El Pueblo Unido y Venceremos, que la gente lo corea hasta el día de hoy porque representan, más que otros discursos, el sentir de esos días, de los 1000 días de Salvador Allende. Totalmente, yo creo que justamente es lo bello de la música, que transgrede, cruza, atraviesa tiempo, calendario, meses, y hay canciones que son tan atemporales, que siguen cruzando y siguen teniendo tanto sentido. Bueno, por eso quisieron asesinar a Víctor Jara, ¿no? Porque era una voz demasiado potente. Yo creo que se dieron cuenta de la magnitud de la obra, de cómo ella también iba como a repercutir. Yo creo que era evidente que era demasiado bello, demasiado poeta como para no repercutir en la gente. Anita, usted decía: yo no nací feminista, me hice feminista y sigo haciéndome, hace un par de años. ¿Cómo ha sido ese proceso personal? Porque también ocurre en países como el nuestro, donde las mujeres hemos ido creciendo y adquiriendo un rol que hoy día se ve protagónico, hoy día, desde protagónico y gestor, un poco la madre de este proceso de cambios tan importante. O sea, creo que el feminismo es uno de los movimientos más interesantes del último tiempo, porque está en permanente construcción, sigue armándose, está en permanente movimiento, dicho de otra manera. Yo también me veo en el pasado diciendo cosas que no diría hoy día, o me veo corrigiéndome, y creo que eso es lo interesante. No creo en un feminismo estático. Creo que no hay nada más peligroso que una cosa estática. Creo que justamente lo interesante es este movimiento permanente. Creo que las nuevas generaciones nos han enseñado mucho a nosotras, y las otras generaciones, las más viejas, también nos vienen a enseñar. Entonces es un cruce intergeneracional en la cual toca empaparse y ser extremadamente humilde a la hora de recibir esa información. Me gustaría saber, yo creo que les gustaría saber, no a mí, sino a quienes hoy día nos están viendo, ¿cómo ha influido en tu creación musical, en tu interpretación musical, esa construcción feminista o ese aprendizaje, más bien dicho? Yo creo que es permanente. O sea, yo creo que hay mujeres que me han dado vuelta la cabeza y me han como... Creo que es un aprendizaje permanente. ¿Cómo quién? Pienso en amigas de mi madre, por ejemplo. En tantas amigas que quizás no son conocidas, pero hay gente que tiene reflexiones y me hace como... Cuando uno tiene ese tipo de conversaciones y te quedas como pensando y macerando lo que vienes de escuchar, y ese macerar dura por
meses, años. Creo que muchas mujeres me han repercutido y me han formado. Creo que tengo una suerte tremenda de tener la madre que tengo y de un abanico de mujeres maravillosas de distintas índoles, tanto el mundo popular, tanto el mundo académico, tanto de distintos lugares que me forman, me forman, me enseñan, tejen en mí, creo que van enhebrando en mí la persona que soy y eso. A propósito de su madre, yo le iba a preguntar, porque creo que la socióloga María Emilia Tillú ha sido muy importante en su vida, ¿no? Mi madre, sí, mi madre es como un bastión, sí. A ver, es difícil porque no, obviamente no soy para nada objetiva con la señora Tillú, pero lo que amo de la doña Tillú, de la comandante Tillú, es que para mí es un eje de mucha, ¿cómo se llama esto? Como de convicción, así veo a mi ¿De madre. Coherencia? De coherencia, claro, que ella sigue una línea y no se va de esa línea. Ella es capaz de tener una idea y construirla, ampliarla, moverla, pero no se va de esa idea, se queda ahí y, ¿cómo se llama? De mucha ética. Es la persona con más ética que conozco, que le han ofrecido muchas cosas grandilocuentes y ella no, ella sigue en su carril. Y le gusta dar clase, le gusta ir a la universidad popular, antes daba clase en poblaciones y sigue en la academia y la investigación en el tema, trabajó muchos años en el tema, cuando era más chica trabaja mucho en el tema juventud, después en juventud y poblacional, después en temas carcelarios, la migración ahora, tiene como una perspectiva de mirada que a mí me conmueve mucho, pero soy lo menos objetiva con mi señora madre. ¿Por qué el rol tan fuerte de su madre versus su padre? Porque usted, de hecho, escogió el apellido de su madre, ¿no? Y no Rivera, que es el de su padre. No. Mi padre no se llama Rivera. La historia familiar es mucho más compleja. No lo cuento mucho, pero... No te preocupes. Es mucho más enredada que eso. Lo diré porque no, en verdad no hay nada mucho que esconder. Yo tengo un padre biológico que falleció y nunca he tenido su apellido. Entonces siempre porté el apellido de mi madre y tengo un padre, que es mi padre, porque ha sido mi padre presente, que se llama Merino por coincidencia, porque mi madre se llama Tillú Merino y mi padre se llama Roberto Merino. Entonces, nada, es que son temas de sangre en el fondo y... Anita, son temas, el padre es el que te cría, el que te cobija, claro, el que te contiene. Entonces yo tengo un padre que me crió, que para mí es mi padre, pero nunca ha tenido su apellido, pero mi padre. Y mi padre que me hizo, que no está entre nosotros, bueno, pero nunca ha estado presente, básicamente. Entonces siempre he tenido el nombre de, el apellido de mi madre. O sea, ese padre ausente no te reconoció, se murió y no te reconoció. Claro, un poquito más complejo que eso, pero algo así, sí. Es que como la mayoría de las familias chilenas, ¿no? Yo creo que claro, como es un país de mucho abandono, entre el abandono del Estado y el abandono de los padres... Tal cual. Un país del abandono. Entonces, claro, mi padre me costó mucho ser padre con los hermanos que he tenido, pero yo he tenido la suerte de tener un padre que cumplió todos los roles maravillosos, que es Roberto y que yo amo con mi alma. Y creo que el hecho que siempre el tema de la sangre a nosotros nunca nos ha afectado mucho es un tema del padre. Mi padre con la cual que me formó y me crió y que me ha cambiado desde pañales hasta enseñar a caminar. Qué bonito, qué emocionante lo que cuentas, Anita, porque yo creo que hay muchos de los que están escuchando, padres adoptivos que nos están escuchando, que han criado a sus hijos con o sin apellido, pero que les han dado la contención y la protección y el amor que necesitaban en un país de guachos, de padres que abandonan, de padres que se van. Muy lindo. Exacto. Es que por eso tenemos el símbolo del perro matapaco, el quiltro, ¿no? Que es muy simbólico. Chile es un país muy quiltro, de mucho del abandono. Y ahí en ese surco es donde uno va construyendo, pues tejiendo solidaridad, tejiendo amor, cariño, afecto, apego y todos los demás. Entonces, bueno, en mi caso no puedo hablar de falta de cariño porque lo que más me dieron es cariño y amor y creo que este padre lo que me hizo fue como un océano de amor infinito, o sea, y soy muy papona. mamona y papona, soy todas las anteriores. Qué maravilla, eso forma, ¿no? Eso te crea estructura sólida. Súper sólida, yo me siento
tengo una familia pequeña y somos, nos llamamos los gitanos, que dormimos todos juntos ahí. Nos vemos y nos damos besos, nos decimos que nos queremos 20 veces al día y no tenemos ningún escrúpulo en decir cuánto nos amamos. Y nos decimos, nos repetimos y lo decimos de nuevo, y si se nos olvida lo decimos de nuevo. Puede ser también el síndrome de los de las familias inmigrantes también, ¿no? Que deben abandonar su país por obligación, no por elección. Claro. O sea, todas las migraciones son migraciones políticas, son muy duras en general, todas y cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo definirías a la hija del exilio? Forzado. De ella resiliente y hija del rigor también. A veces muy estructurada y a veces totalmente fantasiosa, como sumergida por el mundo de la poesía, pero también muy rigurosa y muy estructural, como una amalgama entre la estructura y lo totalmente fantasioso. Creo que por ahí iría. ¿Qué te parece el liderazgo que ha adquirido Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente, una mujer mapuche, que cultiva la cultura, el idioma, y que se ha transformado en un personaje tan influyente al punto que el periódico británico tan importante, el Financial Times, la calificó como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo de este año 2021? Me parece muy simbólico. Muy simbólico la simbología, lo que ella representa, ¿no? No niego que estuve mirando harto las redes sociales esos días y como también mucha gente se avergonzaba de ella y como este país, este abandono social también es muy violento de Chile, esta cosa como que de la facilidad con la cual ciertas personas son capaces de denigrar a otra persona por su color de piel o por su apellido o por su condición social. Bueno, a ti te pasó, ¿no? A todas nos ha pasado, yo creo que a nadie no le ha pasado. Creo que hay que ser un poquito moreno y ya empieza esta cosa, esta máquina de odio, como que me decís, me es muy loco que en un 2021 nadie decide cómo con qué color de piel se nace y que sea todavía tema, me parece como tan medieval. Pero para alguna gente sigue siendo un tema, el color de piel, el apellido, en fin. Entonces, claro, que ella esté como como presidenta de la Convención Constituyente me parece muy poético. Muy lindo. Creo que mucha gente se emocionó y con justa razón, como que al final son esos logros que uno dice por fin, vamos avanzando. Algo está cambiando, como dice como los prisioneros, como que se tienen que venir nuevos aires de cambio, que la representatividad sea horizontal, que queda mucha gente por representar aún. Gente que no es invisible. Exacto, ella engloba todo lo anterior, entonces no me extraña que ella tenga el reconocimiento fuera, como muchas veces pasa, como pasó con Violeta Parra y pasa de forma permanente con muchas mujeres creadoras maravillosas o pensantes, y ojalá Chile se diera cuenta de la calidad humana que existe en Chile, de la calidad del pensar que existe en nuestro país. Ojalá estos premios se den en el mismo Chile, que uno se diera cuenta de la valentía y de la congruencia de tantas mujeres maravillosas que pisan esta tierra, ¿no? De hecho, hablando de quienes denigran, ¿no? Los diputados Udi, Gustavo Sangüés y Juan Manuel Fuensalida enviaron una carta al Financial Times, perdón, pero no puedo evitar reírme un poco, porque reclamando por este reconocimiento de una de las mujeres más influyentes porque decían que tenía rasgos antidemocráticos, comillas. No, genial, lo encuentro. Es que es como película del absurdo, ¿no? Como rasgo antidemocrático, me parece que ya lo voy a anotar. Rasgos antidemocráticos. Sí, ya no son rasgos morenos, mapuche, son rasgos antidemocráticos. ¿Y cuál es el rasgo democrático? Me pregunto. Bueno, habría que preguntárselos a ellos, pero enviar una carta al Financial Times para decir, oiga, se equivocan y estamos reclamando porque no es una mujer influyente. Es que es interesante, como es absurdo, a veces uno no sabe si reír o llorar, pero lamentablemente ese tipo de comentarios están muy anclados en Chile todavía, están muy metidos en la epidermis social, porque siempre he pensado y sigo pensando que el pinochetismo no son solamente los muertos ni los detenidos desaparecidos. Y los exiliados, no se te olvide. Y los exiliados. Y los exiliados.
y los exiliados y etcétera, y los torturados y en fin, toda una amalgama y los fusilados, pero me refiero también como el legado del pinochetismo en la cultura de la basura televisiva que reinó por años, por décadas, de gente denigrando a otro por su color de piel, por su condición social, de dónde vivía, y eso fue por años metido. Entonces como que creo que ahí vemos ese legado de que alguien sea capaz de decir un rasgo antidemocrático, que lo más nazi que hay, es un lenguaje nazi, fascista, impensable. Parece que no hemos aprendido nada de los genocidios, no hemos aprendido nada de las guerras, y seguimos repitiendo el patrón de la violencia, que es la matemática de la violencia, ¿no? Que hay rasgos matemáticamente perfectos para un rasgo democrático y hay un rasgo antidemocrático, es decir, simétricamente diferente o imperfecto. Bueno, de hecho, tres mujeres que se hicieron conocidas mundialmente, las tesis por su himno, El violador eres tú, El violador en tu camino, perdón, fueron querelladas por carabineros en Chile, ¿no? Y ese himno se convirtió en mundial. Tú lo celebraste mucho. Creo que muchas de nosotras y muchos de nosotros, porque al final las tesis lograron un lenguaje, y acá lo digo con mucha humildad, que no hemos logrado ningún otro artista. Las tesis lograron con una performance hacer tanto una crítica con una danza, y creo que es la primera vez que un arte performático logra ser tan masivo mundialmente. No sé si ha pasado antes, y que sea profundamente político y crítico. Creo que ninguna canción ha logrado ese nivel de masividad, ¿no? Y claro, porque el bailarlo y el creo que el mover el cuerpo cantando una canción lo hace empoderarse no solamente con la palabra, sino que con la cuerpa, como que se mezcla todos los mundos, y uno lo hace aún más propio y aún más desde la entraña. Yo creo, me imagino que por eso también no era tan como desgarrado cuando cualquiera de nosotros tuvo que hacerlo en la calle. Te escuché decir también, en una entrevista, que el feminismo que me construye es el feminismo popular y de clase, porque un feminismo sin conciencia de clase y sin lucha de clase queda enmarcado en una lucha aislada del resto. ¿Cuál es ese otro feminismo? Porque yo siempre lo he dicho, no todas las mujeres son mis compañeras, mis hermanas. La flaca Alejandra no es mi hermana ni es mi compañera. Las torturadoras no son mis compañeras. Margaret Thatcher nunca fue, ni nunca será, ni Lucía Iriart, ni compañía. Yo funciono con un feminismo que la cual nos reconocemos. ¿Y dónde aprendí esto y dónde logré hacer este clic? Para mí fue en México, cuando conocí a unas mujeres maravillosas del estado de Guerrero, que trabajan con unos amigos que son antropólogos forenses y con una agrupación de derechos humanos, observadores de derechos humanos en México. Y cuando me tocó escuchar los relatos de muchas mujeres que estaban buscando la voz amante de su hija y que trabajaban en paralelo con los antropólogos forenses, y que las conversaciones eran otras, eran de otro, de un feminismo que no era pop, por decirlo de alguna manera, que quizás rompía con los moldes, las postales del feminismo que muchas veces vemos hoy en día, pero que era un feminismo profundamente político, muy político, y que encima tenía que ver con un dolor primario y de panza, que tenía que ver con la desaparición de sus hijas, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente, ahora es al revés. Estamos en un 2021 en la cual no decirse feminista es no ser pop. Y lamentablemente la industria mundial se ha empoderado de la palabra feminismo, quitándole, yo me atrevo a decir, la profundidad de lo que significa. Y si no tenemos profundidad, es difícil tejer ese otro feminismo, un feminismo en la cual toca lo que hablaba antes, como que sea repensarse en permanencia, desconstruirse para reconstruirse. Es un movimiento permanente, por eso no es estático. A eso me refería en un principio. Y creo que las mujeres feministas que a mí más me han marcado generalmente han sido pobladoras, que muchas veces ni se dicen feministas, pero son profundamente feministas, ¿no? A la hora de construir redes en sus barrios, ollas comunes, o comedores populares en Argentina, o vías miserias, pero gente profundamente feminista y que... Criar a sus hijos, ¿no? Claro, que es una manera de construir familia, y la manera en que se articula
Y ese feminismo a mí me interpela, me emociona, me hace, no sé, me emociona hasta las lágrimas muchas veces, honestamente, como que me digo, sí, por ahí va, por ahí va. Bueno, de hecho, yo me permito un paréntesis. Yo me puse este vestido hoy día, mexicano, que me lo regalaron periodistas mexicanos a los cuales les fui a hacer un taller. Ay, me voy a emocionar porque una de mis amigas más importantes, una de las periodistas más conocidas en México, Marcela Turati, junto con Carmen Aristegui, que está excavando fosas, ayudando a los familiares a encontrar las fosas de San Miguel en Tamaulipas, donde han descubierto a 197 inmigrantes, hijos, hijas, que buscaban una vida mejor, fueron asesinadas por la policía mezclada con el narcotráfico y el crimen organizado. Y a ella, o sea, en México hoy día, en vez de perseguir a los asesinos, persiguen a la investigadora forense que desentierra esos cuerpos, a los familiares, los padres que cavan con sus manos y las palas la tierra, y a Marcela Turati que ayuda con otros periodistas, pero a ella la han investigado y la acusan de crimen organizado. Y yo temo por su vida, como tememos muchos por su vida, y por eso hoy día me quise poner este vestido como una forma de rendirle homenaje a Marcela Turati, que es lo que tú contabas, porque eso sigue pasando hoy día en México. Perdón, yo la quiero llevar a otra frase suya. Perdón. La depresión no se va nunca de uno. Nos desnudamos, nos sacamos las pieles, esa soy yo, con depresión, que tanto es la realidad, es una forma de honestidad. Y la honestidad es algo que se nos ha tratado de quitar permanentemente, sobre todo en esto de los escenarios, las luces, el maquillaje, una caricatura de lo que uno es. ¿Quién es verdaderamente Ana Tijoux? Yo creo que alguien que aprendió a domesticar la pena. Como que siempre me he cuestionado, o sea, hablando desde la honestidad de nuevo y con la abertura de entraña, como que tengo un lado extremadamente que me gusta reírme mucho y tengo un lado muy triste también, como que me voy en una suerte de desolación. Y me cuestionaba mucho de dónde venía eso, de por qué soy así, por qué no soy más liviana, por qué no soy más plumaví, por qué no chispeo más. Y creo que uno lleva esto, por eso decía como que tiene que ver con la identidad de uno. El problema es cómo uno coexiste con ella y que esta pena no te coma. Y cómo te articulas también y cómo eres capaz de, yo creo, de activar esta pena para que sea una pena, entre comillas, me carga la palabra, productiva, pero sí que te permite algo, o cultiva, o que, claro, que motorice algo, que active algo, que encienda algo, ¿no? Y claro, vivimos en un mundo muy, insisto, 2021, un año como el año anterior de mucho exitismo, las redes sociales, cada vez más luces, cada vez más filtros, cada vez más virtual también. ¿Y cómo nos movemos en esta virtualidad cuando en la realidad, la de realidad es más cruda de lo que uno quiere? Las desigualdades sociales mundiales son cada vez más brutales. Y bueno, pues, también decirlo, que los fascismos están tocando las puertas del mundo y de muchos países. O sea, no es solamente Chile, siempre le digo digo, Chile sí, estamos a la puerta, está tocando el fascismo, está tocando el timbre, pero está tocando casi todas partes del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando como una humanidad? ¿Y qué no hemos aprendido para que no se vuelva a repetir la historia de estos fascismos? Entonces, diría que soy una persona que sí, que abiertamente tengo un lado extremadamente triste y aprendí a domesticar un poco esta tristeza para que no me consuma, pero más bien para que yo pueda coexistir con ella y aprender de ella también, porque por algo está, tiene sentido y razón. No es una pena que nació de la nada, sino que tiene razón de ser, por más extraña que suene. Para que no la paralice, para que actúe. Exacto, para que me active, no me desactive. Entonces vamos a su toma de posiciones. ¿Por qué tomo posición por Gabriel Boric? Tomo posición porque creo que al fascismo no le podemos dar ni un milímetro. Creo que es muy peligroso que pase José Antonio Castro. Es muy peligroso. Creo que acá podemos tener muchas diferencias, y menos mal que tenemos diferencias, pero llegó la hora de alinearse, de tomar posición y de votar contra la extrema derecha. No podemos repetir la historia. ¿Cuál historia?
la historia del pinochetismo, la historia del fascismo. No podemos repetir. Y porque yo creo que a mí me da miedo que, abiertamente, que si pasara esta otra persona, creo que había mucha gente quizás que correría peligro. Eso es lo que, peligro de vida, ¿no? Eso es lo que me da miedo, mucho miedo. Usted ha dicho que la ultraderecha chilena es antiabortista, pero que entra en contradicción porque no tiene pudor en no decir nada respecto a las vejaciones sexuales que ocurrieron en contra mujeres que estaban en las manifestaciones desde el estallido social. Usted puso el dedo en la llaga en un capítulo que nos cuesta mucho asumir. Las violaciones, los abusos sexuales de las mujeres líderes, lideresas, que ha habido en el transcurso de la historia. Es un tema que la convoca, ¿no? Me convoca porque es imposible que no me convoque, que no nos convoque como humanidad, como humanos que espero que seamos. Estamos hablando de nuevo de la violencia, pura violencia, de esta violencia que parece no tener filtro, no parece no parar nunca, ¿no? La dejación de otro cuerpo. Entonces, claro, es lo que decía usted, como que esta profunda contradicción entre el ser antiabortista, pero a la vez olvidar no todas las compañeras que han sido vejadas sexualmente durante la revuelta y también de todas las torturas y torturas sexuales que se realizaron durante la dictadura. O sea, ahí eso no cuentan. Entonces parece que la vida existe para ciertas personas y para otras no. ¿Será que hay caras que son de simetría antidemocrática? No sé, algunas merecen, otras no, no sé. No sé cuáles son los parámetros para esta gente para definir para qué sí y para qué no los derechos humanos. Usted vive en Francia y en Europa. No. Perdón, disculpe. Estoy en Barcelona. En Barcelona, pero en Europa en general, y en Alemania específicamente, los campos de concentración donde se vivieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial, están ahí, uno los puede visitar y estremecerse con las películas que se muestran ahí mismo, filmadas in situ, con los hornos crematorios. En cambio, en América Latina hemos hecho de todo eso el olvido, se demuelen todo eso. Y le echamos la culpa a los terremotos, a los desastres naturales, pero es olvido, ¿no? O intento de asfixiar. Yo creo que un intento de asfixiar, igual, por respeto a muchos compañeros de la familia, la gente que ha hecho recuperación de sitios de memoria, pienso en Londres 38, Vía Grimaldi, el trabajo que están intentando hacer ahora la agrupación de testigos Oriente Pisagua, con la cual estamos tratando de hacer algo, de hecho. Creo que hay muchos sitios de memoria que todavía están, ameritan aún mucho más espacio, aún mucho más convocatoria, pero creo que esos espacios existen. Falta todavía justamente para crear esa reflexión del nunca más, nunca más, nunca más. Yo siempre lo he dicho y lo repito, yo no le deseo a nadie la pena de muerte, ni le deseo la tortura a nadie, ni a mi peor enemigo, porque no somos como ellos, porque amamos la vida. Porque si algo hemos aprendido en esta historia es que creemos en la justicia ciegamente, por más que tarde tanto en llegar, y por respeto a los que no están hoy día con nosotros, toca llenarnos de esa humanidad que llena de vida, llenarnos de vida y que la vida esté llena en la palabra y en la manera en la cual uno construye cotidiano también. ¿Cuán difícil ha sido ser mujer para ti, para usted? Bueno, entre paréntesis, hubo un conversatorio muy lindo antes de contestar la pregunta. Un conversatorio muy bello que hicieron hace un par de años atrás, que fue de hecho Angela Davis con mi mamá, todas las dos en la población Angela Davis, que una persona que lleva su nombre, y estaba muy emocionada Angela viendo que una persona llevara el nombre de ella, en fin, se me acordaba de la... Una conversación muy interesante abierta al público, de dos exmilitantes finalmente, porque claro, mi mamá había sido mirista y Angela de los Black Panthers, pues era súper interesante de estas dos mujeres. Las Panteras Negras, ella fue militante de Panteras Negras en la gran lucha y gesta mundial contra la guerra de Vietnam. Y claro, entonces era interesante, y para contestar la pregunta... ¿Cómo me siento siendo mujer o cómo así? Sí, ¿cuán difícil ha sido? Después de esa reflexión de su madre, que me impactó, sí, sí.
que nos dirá que se nace mujer desde la violación, desde la esclavitud. Yo creo que quizás gracias a mi madre también, y a la formación que he tenido de ella, ha sido fácil ser mujer al lado de ella. tuvieran que amar cocinar, ¿no? Y mi mamá siempre me dice, Ana María, yo odio cocinar y no entiendo estas preguntas permanentes, ¿por qué el odio cocinar, no? Entonces, haber sido criada por una mamá que no cae en el patrón quizás de la madre, postal, por decirlo de alguna manera, ha sido fácil porque mi madre me permitió, al igual que mi padre, como formarme de manera muy libre en casa, en la cual siempre se opinaba mucho de política, y Ana María, que soy yo, siempre tuve derecho a la palabra, y qué opinas tú, y cómo lo ves tú, y qué posición, y a veces no estar de acuerdo hasta el día de hoy, a veces estamos súper de acuerdo tres, a veces nunca estamos de acuerdo. Entonces fue fácil en esta familia, la verdad, fue fácil. Lo que me costó fue cuando salí de casa y verme ante el mundo como mujer. Y cuando yo decía cosas que en mi casa era súper normal, afuera de la casa era como súper violento lo que yo decía para ser una mujer. Entonces creo que fue fácil ser mujer en casa, como dentro de mi núcleo familiar y en mi cotidiano con mamá y papá, no, muy 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 natural. Mis complejidades surgieron más afuera del al mundo, ¿no? Cuando aparecen preguntas muy raras que no me interpelaban, no me parecían absurdas, o códigos de belleza que a mí me parecían absurdas, o lo que a mí me parecía atractivo de ser una mujer, lo que para el resto no era atractivo, o de no frenarme en decir lo que yo pensaba cuando había que frenarse en lo que había que decir. Fue más complejo cuando me enfrenté al mundo social o a lo social. Yo creo que ahí fue más difícil. ¿Había exigencia de cumplir con el estereotipo? No, aparte que nunca traté. Pésimo. Nunca traté. O sea, yo creo que muy rápido dije, las pocas veces que intenté caber en algo, me fue pésimo. Lo hice pésimo. Me sentía pésimo, me sentía que no era yo. Y me pareció mucho más honesto seguir el camino del ser yo misma. Y por eso cuando empecé a hacer música con Maquisa cuando era chica o anterior con algunas bandas, siempre era yo y nunca me cuestioné, y a quien le cayera mal, como que tampoco le di mucha importancia, siempre seguí, pero porque insisto, creo que tuve como un hogar en la cual había mucha mucha libertad, mucha reflexión. ¿Y en Chile cómo ve a las mujeres? Chile ha ido cambiando, o sea, yo creo que el lenguaje sobre la mujer ha ido cambiando vertiginosamente en poco tiempo. O sea, yo recuerdo cuando, llegando a Chile, habían cosas que me choqueaban mucho cuando llegué, que se decían, no sé, comentarios que eran parte de la cultura. ¿Cómo cuál? No sé, pues estar en la casa de alguien, que alguien dijera, ella es tan bonita y tan blanquita. Por ejemplo, y yo decía, chuta, entonces la gente morena es fea, no sé. O que, por ejemplo, se dijera como, comentarios tipo como, Juanita se enamoró de Pedro y dice, qué bueno, ¿y está enamorada? Sí, es que él es médico y tiene buen pasar. Ya, pero está enamorada, es que tiene buen pasar económico. Como y esas cosas a mí me choqueaban, ¿no? Como que alguien se casara y daba lo mismo si había amor, pero había como estabilidad económica. Ese tipo, la violencia económica también que se ejercía, eso también ha sido algo que me choqueó, como en esos comentarios como cotidianos, ¿no? O bueno, estas cosas que es lo que hablamos, entonces todos los caras de nana, los caras jardineros, los caras de... Siempre lo escuché, o sea, no fue desde cuando se hizo público, yo lo había escuchado desde mucho antes, o sea, me lo habían dicho muchas veces, y como mi mamá había trabajado limpiando casa en Francia, a mí no lo encontraba para nada un insulto, o claro, los estereotipos de belleza, o qué mujer es bonita, qué no, qué cabe, qué cuerpo, qué tipo de cuerpo, qué fisionomía... Sí, como que siempre me fue muy ajeno. Claro que a veces cuando uno es más joven, claro que a veces a uno le afecta, ¿no? Como no quepo, pero claro, con el tiempo finalmente ya me da, es tan absurdo que me da risa por lo absurdo que es, ¿no? ¿Qué viene con ya no sé si decirle Ana, ya no quiero, Anita, Ana María, ¿qué viene? Ana María, me encanta. Porque como mis papás o me retan o me quieren mucho. Ana María, te amo mucho.
Encontramos un punto medio. Ana María está perfecto. ¿Qué viene? Sí, que viene en lo musical, Ana María. Voy a sacar un tema ahora, el 16 de diciembre, con un gran compañero que se llama Baltonic, colega, que acá en España hubo un tema de mucho revuelo respecto a varios colegas artistas que fueron, no me acuerdo la legislatura perfecta, pero que están acusados de apología a la violencia y al terrorismo por la música. Entonces hay un amigo que está Pablo Hassel, que está preso por cantar contra el rey. Baltonic, que hizo una letra, una canción cuando tenía 18 años en contra de la corona y se tuvo que exiliar en Bélgica. Y el otro es un rapero que está por acá y otros son unos chicos que hacen marionetas, en fin. Y se hizo un documental muy lindo en el cual participé que se llama No Callarem, que significa No Callaremos, acá en un colectivo de Cataluña, en la cual justamente hablan contra la censura y con cómo las leyes acá en España quedaron, las leyes franquistas respecto a que no se puede hablar en contra de la corona ni contra el rey, que si uno hace eso se va a ir a la cárcel, y dicho y hecho, algunos ya están en la cárcel. Entonces hicimos un tema con uno de ellos que está exiliado en Bélgica, en Bruselas, que es Baltonic y se llama Hijo de la Rebeldía, y lo sacamos ahora el 16 de diciembre, y con video y todo, y en la cual participan un par de amigos de Chile, que es Stylock, de Movimiento Original, y Más Que Música, una gran amiga cantante. Y entre medio también hice un tema que iba a salir después con por una campaña que me invitaron muy linda respecto a una compañera kurda que se llama Nudem Durak, que está exiliada en Turquía, cuyo crimen es cantar en kurdo, y le dieron 18 años de cárcel y tiene ya 21 años, creo. Y entonces decidimos hacer un tema juntas, en la cual invité a otro amigo rapero inglés iraquí que se llama Loki. Y ella mandó un audio muy lindo desde la cárcel en su WhatsApp. Entonces hicimos un tema desde la cárcel de Turquía, construyendo como desde Chicago con un amigo pianista, y vamos a sacar ese tema después. Y otro tema con un amigo palestino, y así. Estoy construyendo canciones de pedacitos. Por último, Ana María, ¿cuál es su esperanza? ¿Perdón, mi esperanza? Sí. Mi esperanza, de hecho, qué chistoso. La canción de Hijo de la Rey, digo, la esperanza es lo último que se tranza. Puedo transar cualquier cosa, menos la esperanza. No le podemos dar ese poder. Tenemos que llenarnos de esperanza, y no de la esperanza de postar, una esperanza de solidaridad, de seguir tejiendo. Yo creo que activarse donde uno esté, desde la academia, desde las poblaciones, desde la música, activarse, enlazarse, crear proyectos que permitan aún crear conciencia y humanidad. Yo creo que por ahí va. Por ahí va. Uno puede tener mucha, dificultad con la política institucional, desacuerdo, estar como desencantado de muchos procesos, pero creo que si perdemos la esperanza de seguir construyendo, ganaron ellos. Así que eso es lo último que me parece que transaremos, la esperanza seguir creando solidaridad, sobre todo en esta época de alto fascismo mundial y de alta migración y de tantas muertes injustas. Anita María, muchas gracias por esta... Gracias a ti. Por esta emisión con quienes te admiran, te quieren, te escuchan, cantan tu música en la calle o en sus casas o en las oficinas. Porque sí, de eso se trata, ¿no? El poder de la música debe traer esperanza y contar lo que pasa, pero sobre todo ser potente en la esperanza. Así que muchas gracias por aquello. Muchas gracias a ti por esta bella conversación. Gracias, Anita. Que tengas un buen día. Gracias, bella. Igualmente, querida. Bueno, nos quedamos con la esperanza, ¿no? Con la esperanza, además, relatada, narrada, interpretada por Ana Tijoux. Uf, qué potente. Sí, seguramente muchos de ustedes han vivido experiencias, los que vivieron en el exilio, los que han visto a sus amigos que vienen de Venezuela, los que han visto todo el drama que nos está ocurriendo con la inmigración, pero también con ese fascismo que golpea las puertas de toda nuestra América. Por eso, anda a votar. El domingo, tu voto, el voto de todos nosotros, es importante. Porque lo que vivimos es una crisis política que es de participación también. Sea cual sea tu decisión, concurre a votar.
participemos de esta gran fiesta electoral. Tu vida, la mía, dependen. No la de tus hijos, también la de tus nietos. Pero nosotros tenemos derecho a un mundo mejor. Bueno, espero que Ana Tijoux haya sido de su gusto y nos vemos en una próxima emisión de Poder y Verdad.